El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos se basa en el cine crítico de calidad y funciona gracias a la participación, al compromiso de las personas que creen en ese cine y consiguen a través del arte poder transformar esta sociedad y construir a través de las distintas historias individuales una visión más universal y amplia de lo que nos acontece ya como una sociedad mundial. Tenemos que tener en cuenta que este festival se inició cuando muchas de las políticas de derechos humanos, que son políticas de Estado, no estaban implementadas, ¿no? Hace 15 años la impunidad era una palabra cotidiana. Nosotros nos encontramos con los genocidas, responsables del terrorismo de Estado por la calle, y este festival aportó su granito de arena para que hoy estemos viviendo otra etapa de la Argentina. Yo siento que el número 15 la pega fenómeno acá en este festival, porque es como un concierto total de miradas que dignifican más la razón de ser de un festival que habla de y por y para los derechos humanos. Que un festival esté continuamente levantando las distintas expresiones de la defensa de los derechos humanos, la verdad me parece muy interesante y sobre todo que la calidad de las películas que se han exhibido es muy alta y muy contundente por ahí en temas que uno de otra manera no entraría en contacto nunca. Realmente a través de los documentales, de las películas, ¿no es cierto? Que además se le da oportunidad a tanta gente joven que pueda filmar, que pueda traer. Todo es memoria, querido, todo es memoria. Porque uno además se entera de tantas cosas que pasan en el mundo en lo que hace a la violación de los derechos humanos, que el principal es el de la vida. La acción, la actividad es lo que uno espera, que los derechos humanos y el arte se den la mano para tratar de conformar dentro de la sociedad que tenemos una estructura más sólida, más consciente, en paz y con justicia. Es una apuesta fundamental para poder ir construyendo algo que es permanente, que es dialéctico, que es algo que interactúa con la sociedad. Crece todo el tiempo porque esto implica, primero, que hay una articulación entre el arte y los derechos humanos, y en segundo lugar, que los derechos humanos se expanden y que lo que en algún momento para la República Argentina fue hacer foco en la dictadura, en desaparecidas y desaparecidos, en las niñas y niños que todavía no sabemos dónde están, se fue ampliando ese abanico y pensamos hoy en derechos humanos en muchas otras alternativas. La necesidad que teníamos todos, nuestra juventud sobre todo, de estar enterada y participar de las tristezas de nuestro mundo. Ha sido también un aporte fundamental para el desarrollo de las políticas de derechos humanos, que es lo que nos diferencia con otros países, que tenemos una trayectoria, una historia, una tradición en la defensa de los derechos humanos, que es lo que ha permitido que hoy haya políticas públicas, que el gobierno de Néstor Kirchner haya llevado adelante gracias a toda una gran experiencia, un gran trabajo y una enorme lucha que ha habido permanentemente en nuestro país. La temática que convoca este año es Transformarte, se llama este año el festival, la idea de la posibilidad de la transformación social a través del arte.